pudiste casarte con el viejo? Ese es un rayo que no entiendo. Es una cosa de locos, Nora. Marina, tú y yo vamos a hablar, ¿sí? No. ¿Tienes algo en contra mía, conmigo? No, 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 es conmigo, ¿no? ¿O es este chico Miguel Ángel? ¿Quién es Miguel Ángel? Ándate. Está bien. Tendrías que hablarle a tu padre o llamarlo. Sí, me ducho y lo hago, sí. Buenas noches. Buenas noches. ¡Nora! Yo lo conecté. Si es papá, tráeme el teléfono. ¿Y si es Miguel Ángel? No me conoces. Yo no vivo acá. No vivo acá. Está bien, está bien. Hola. Por fin. Lo escucho. Menos mal que me escuchas. ¿Eh? Sí. ¿Con quién hablo? ¿Con quién quiere hablar? 8605. Sí, señor. ¿Con Marina, por favor? No, Marina no está. Habla la madre de Marina. ¿Quién es? Miguel Ángel. Miguel Ángel Soriano. Buenas noches, señora. ¿Hola? Sí, sí, lo estoy escuchando. Perdón, usted no me conoce. No lo conozco, dígame. Bueno, yo hace tiempo molesto ese teléfono con la seguridad de que ahí vive Marina Gómez Mercado. Pero siempre me contestan que no y... Sí, ¿verdad? ¿Y? Bueno, señora, no me conoce y me gustaría hablarle. Ah, si gusta llamarla mañana. ¿Podría ser personalmente? Perdón, perdón. Creo que no me está entendiendo. Me gustaría hablar con usted personalmente. ¿Cómo? Sí, lo que oyó. Me gustaría hablar con usted. ¿Podría ser? No, no, mire, yo no puedo, yo soy una persona muy ocupada. 5 minutos, señora. ¿Podría ser? Le digo que no. Buenas noches. ¿Estabas hablando por teléfono o quedaba ocupado? No. No, no, lo que pasa es que respondí y nadie contestaba. Anda mal el teléfono. Hola. Diga. ¡Pero conteste! No, no, no funciona bien. No, pero se quedaron escuchándome. ¿Sí? ¿Seguro que no eras vos la que estaba hablando por teléfono? No, no, no. He respondido varias veces, pero nadie me contesta. No, no está bien el teléfono. Sí. ¿Marina volvió? Sí. Ya tiene tiempo que volvió. Lo que pasa es que ahora está tomando un baño. ¿Y por qué no pasó por lo de Paulina a saludarla? Esperaba abajo. Sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Es que vino con muchos problemas. El mismo este de la universidad. Que este... Pavadas. Que estudie. La universidad se ha hecho para estudiar. Sí. Bueno, pero ¿sabes qué? No la defiendas, Nora. ¿Ves cómo te metes a cómplice de ellos? No, 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 no estoy... Terminado, Nora, terminado. Te metes a cómplice. No discutamos. ¿Sí? Que baje enseguida para darle un beso a la abuela. Sí, sí, ahora se lo digo. ¿Vos comiste? Sí. ¿Y qué comiste? Crema de arvejas. ¿Estaba rico? Sí, sí. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Bien todo? Sí, bien, bien.
Tuvo Julio un ratito. Julio, qué bueno. ¿Y por qué no subió aquí? ¿Y por qué tenía que subir? No. Bueno, sí, tienes razón. ¿No estando yo? Claro. ¿Tu madre se acostó? Sí. Sí, ya está acostada. ¿Y Amalia? También ya se retiró. Bueno, vaya a acostarse usted también, ¿eh? Yo me voy a quedar hasta las 2 o 3 de la mañana en lo de Paulina. ¿Sí? Sí. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Estás afiebradita? ¿Yo? No, no, la frente, no, la carita. No, no, bueno, no me había dado cuenta. ¿Pero qué pasa? ¿Tenés alguna preocupación? No, no, para nada. Mira que después vengo para ver si estás durmiendo, ¿eh? Sí, bueno. Me gusta verte dormir. Claro, lo que pasa es que ahora no tengo mucho sueño. No, mañana es la gran liquidación. Te aconsejo que duermas. Y que Marina baje. Okay. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me das otro beso? Bueno. ¿Cómo? ¿Bueno nada más? No. ¿O sí? Sí, sí, claro. Te lo tengo que pedir yo siempre, ¿eh? Ay, no. Ay, Dios mío. ¿Pero qué pasa? ¿Quién es? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te asustaste? No, es que el sonido, yo no creí que fuera a sonar otra vez. ¿No estabas hablando con alguien cuando yo entré? Por favor, Francis, ya te dije 5 veces que no. Sonó y no sirve porque no contesta a nadie. Seguro que a mí no me contestan. Deja, por favor. ¿Por qué a vos? Porque este llamado es para mí. Entonces que pidan por vos. Que pidan por vos y te lo paso. Hola. Diga. No se quede callado, hable. Dame. Shh, cállese la boca. Sigue. Sí, sí, ¿de parte de quién? Ay, pero papá. Un momento. Vos primero dame un beso que no me saludaste. Buenas noches. Hola. Sí, mira, voy a pasar el teléfono, ¿eh? No cortes. ¿Y por qué no podés hablar aquí vos? Porque voy a tomar unos apuntes, por eso. ¿Apuntes? ¿Se lo creí? Ay, es que debe ser algún chico amigo de la facultad. Compañeros, ¿verdad? Ah. Tiene voz de muchachito... muchachito en celo. No de tragalibros con ganas de estudiar. Lo que pasa es que vos no te das cuenta, por la voz, cuando un hombre habla, ansioso de encontrar a su chica. Ay, Francisco, por favor, ¿pero qué dices? Esa es una suposición tuya, muy tonta. Yo no me equivoco. Tiene voz de muchachito en celo. ¿Eh? Por ¿Sí? favor. No, Francisco, ¿pero qué estás diciendo? Y ese muchachito... no es tan muchachito. Ese Miguel Ángel debe ser un hombre de unos 30 años. Ay, estás haciendo una historia terrible de lo que no existe, Francisco. Entonces, va. Averiguo y no me equivoco. No. ¿Apostamos algo? No, yo no quiero apostar nada, de verdad. Prefiero... ahora sí prefiero dormir. Estoy un poco cansada. Francisco, por favor, no se te olvide controlar un poco la lista de las compras de Amalia y hacer la lista de lo que quieres comer mañana. ¿Sí? Por favor. Nora. Sí. ¿Me das otro beso? Y ahora sí. Ahora vaya a dormir.
Daniel. ¿No te habías ido a dormir? ¿Vos sabés que no pude, che? ¿Ah, no? No, tenía calor y aproveché para refrescarme un poco. ¿Y si no te creo? ¿Y por qué no me vas a creer? A ver, explícame, ¿por qué no me vas a creer? Porque en vez de un chico pareces una vieja chismosa. ¿Yo? Sí, vos. Perdiste, ¿eh? ¿Estás fumando otra vez? Sí, estoy fumando. ¿Y por qué? Sé yo, estoy nervioso. Y bueno, probá otra cosa. A ver, ahí está, dale, rompe algo, dale. No, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque de romper algo tendría que romper a esa mujer. Ah, ahí está, ¿ves? Así te quería agarrar. Entonces fue a ella quien saliste a hablarle por teléfono, ¿no? Ah, entonces es verdad que saliste de curioso a seguirme hasta el teléfono. ¿Yo? Sí, vos. Sí. Sí, está bien, Miguel, tenés razón, pero no fue ni de curioso ni de chismoso, como vos decís. ¿Sabes qué pasa, viejo? Me tenés preocupado, en serio. ¿Querés dejar de tratarme como un necio que no sabe dónde se mete? ¿Vos sabés dónde te metés? Perfectamente. Sí. Perfectamente. Sí, 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 se nota por lo que haces. Estás todo el día volado, agarras la camioneta, te metés por la Recoleta para buscarla, salís a hablarle a esta hora de la noche, bárbaro, chico. ¿Sabés lo que pasa, Adrián? ¿Qué? Que no me gusta que me mientan, que jueguen conmigo. Yo soy un tipo honesto, ¿es verdad? Sí. Digo la verdad. Sí. Y no me gusta que jueguen con ella. Pero decime una cosa. Si esta chica... Oíme un poquito, oíme. Si esta chica te trae tantos problemas, ¿por qué no te olvidas de ella? Y te buscas otra chica que te traiga felicidad y no problemas. ¿Y tú crees que es tan fácil? Esta ciudad está llena de chicas caprichosas que les gusta jugar con fuego. Y más con un tipo como yo, que no es de acá, que tiene cara de dormido, pero no lo soy, Adrián. Ya sé, bien. Y le voy a dar un escarmiento. Sí, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿te la vas a poner en las rodillas y le vas a hacer chachar? Yo sé perfectamente. Mira, ¿qué sabes? Mira, no me hagas hablar. Estoy seguro que cuando te encontrás con ella te debes derretir todo. ¿Quién te metió eso en la cabeza? Sí, viejo, pero dime, si salís a esta hora de la noche para hablarle por teléfono porque le estás demostrando que estás muerto. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Hoy hablé con la madre. ¿A la perinola hasta ahí llegaste? No seas sonso. Le hablé y le pedí verla. ¿Y? Sí. Estaba pensando. Parecía nerviosa la madre, parecía. Y no tenía voz de señora, quiero decir, de señora grande, de mamá, sino... Tenía una voz bonita, bonita. Suave. Más bien parecía un animalito asustado. Che, viejo, para un poco. Pará, a ver si te terminás enamorando de la mamá. Ey, ¿por qué no? Si me te volviste loco. Estoy jugando, te estoy haciendo un chiste. Pero yo tengo que ver a esa mujer. Marina, el teléfono está... ¿Hola? No. No, está equivocada. ¿Qué haces? Me asustaste otra vez, Marina. ¿Quién era? Que sonó y pensé que era... ¿Que era quién? ¿Hablaste con Miguel Ángel? ¿Hablaste con él? Nora, respondeme. ¿Hablaste con Miguel Ángel?